Hola amigos, este es tu canal Lilu Pupop y hoy vamos a aprender a hacer esta linda tarjeta 3D que dice te quiero. Lo primero que tienes que hacer es imprimir la plantilla en una hoja normal y la vas a unir a una cartulina tamaño carta del color de tu preferencia. Ojo, no debes de imprimir directamente en la cartulina. Ahora vas a utilizar una superficie donde no se dañe para cortar y con un cúter empezarás a cortar las líneas que son seguidas que van en las letras. Las líneas punteadas no se cortan. Con una mano sujetarás la plantilla para que no se mueva y con la otra cortarás con mucho cuidado. Esta plantilla tiene la opción de hacer un pequeño marco para que puedas agregar una linda foto de la persona que tú más quieras, de la persona que tú prefieras. Para cortarla te llevarás aproximadamente 20 o 30 minutos, pero tiene un buen acabado, así que te sugiero lo intentes. Gracias a todas las personas que me escriben a mi Facebook. Si te gusta este tipo de tarjetas, busca más en la lista de reproducciones Tarjetas de Amor. Es importante que recortes las líneas de los lados para que tenga el efecto 3D tu tarjeta. Lo siguiente es utilizar un objeto que tenga punta pero que no corte y con una regla te ayudarás a remarcar las líneas punteadas. Estas líneas punteadas se remarcan para poder ser dobladas con más facilidad. Al terminar, despegarás la plantilla con mucho cuidado y lo que sigue es remarcar por toda la orilla las letras para que tengan un mejor efecto. Yo lo hice con un plumón metálico indeleble. Ahora voy a agregar la pequeña foto que elegí para poder después doblar. Empezaré a doblar la parte de en medio y el marco de fotos.
Ahora con mucho cuidado empezaré con la letra T y la E. Y así poco a poco iré doblando. Si tienes poca práctica en esto, te sugiero que intentes algunos trazos antes de empezar a cortar. Si eres pequeño también, te sugiero le digas a un adulto que te ayude. Ahora cerraremos por completo nuestra tarjeta y recortaremos las orillas para que tenga un buen contorno. Ahora vas a elegir una hoja tamaño carta y la doblarás por la mitad. Checa que tu tarjeta quede dentro y que no salgan las orillas. Cuando ya la hayas centrado bien, vas a poner un poco de silicón como se indica en el video. Solamente lo suficiente. Pegarás de ambos lados. Todo lo que tienes que hacer para tener una linda tarjeta de Te Quiero. Ahora sí, ya está lista, puedes regalarla a quien tú prefieras. Checa mis otros tutoriales de tarjetas 3D. Y si te gustó este tutorial, suscríbete. Hasta la próxima, bye.